Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, un día más cargado de muy buena energía, de un día muy especial. Seguimos en esta semana mayor, una semana cargada de mucha espiritualidad. Los que quieren y se conectan con esto, los que no, pues también, no pasa absolutamente nada, pero qué bonito que nos regalemos ese espacio para pensar, para equilibrar algunas de esas emociones y pensamientos que tenemos día a día. Señorita, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz, feliz, de verdad, de compartir conocimientos en esta semana mayor, Manu, ¿sí? Porque como tú lo decías, muchas personas puede que no sean católicas, pero queremos o quieren, porque yo sí soy católica, quieren aprender sobre los diferentes momentos que se viven en esta semana mayor. Entonces aquí les traemos diferentes temas, diferentes expertos que nos ayudan a entender un poquito más sobre esta celebración de los católicos. Así y me es. Encanta. Y no solo de los católicos, sino también vamos a hablar de la fe cristiana. Así ¿cómo es. La viven ellos? ¿Cómo hacen? ¿Qué prácticas pueden hacer? Ese es uno de los temas que vamos a tener aquí en Mi Parque, Tu Casa, el día de hoy. Y otro es, pues tenemos algunos días que podríamos decir que son libres. Entonces, ¿qué tal si practicamos la lectura? Les vamos a recomendar algunos libros para que ustedes puedan tener en casa, para que quizás puedan ir a comprar, bajarlos por internet, comprarlos por internet o ir a una librería y dedicarle algún espacio para leer. Siempre es bueno leer. Y también, pues como es una semana también de reflexión, de meditación, pues traemos a una experta que nos trae esos... ¿Tú sabes qué son los cuencos? Sí, tengo uno en la casa, no le he cogido como el tiro, como se diría por ahí, pero sí tengo un cuenco en la casa. Bueno, hoy nos van a hablar de siete, pero cuencos de cuarzo, que okay. Son completamente diferentes. Entonces, vamos a tener un programa lleno de cosas por aprender, de temas relacionados, como decía Manu, a esa espiritualidad, a esos días de querer desconectarnos, de reflexionar. ¿Y por qué no empezamos entonces con la frase del día? Así es, vamos con la frase del día. Tienes el poder de sanar tu vida y necesitas saberlo. Pensamos a menudo que somos impotentes, pero no lo somos. Siempre tenemos el poder de nuestra mente. Reclama y usa conscientemente tu poder. Ahí está la frase del día. Usar conscientemente el poder que cada uno tiene. Qué bonita frase. Y con eso iniciamos y de una vez queremos darle paso a nuestro primer invitado. Él es Carlos Orejarena. Él es empresario cristiano, coach y mentor de finanzas basados en principios de mayordomía. Muy bien. Entonces, Carlos, pues bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Tú haces parte de la Iglesia Nacional Comunidad Cristiana y hoy precisamente queremos hablar desde la fe cristiana, cómo viven o cómo ven la Semana Santa. Pues es muy interesante la pregunta y gracias por la invitación, primeramente. La fe cristiana, siempre algo que me ha gustado mucho de practicarla es que trata de no ser muy de tradición, sino de entender realmente cada fecha lo que significa, ¿no? Uh-huh. A veces uno de los temas de la Semana Santa es que usualmente uno suele verlo como algo rutinario, bueno, todos los años lo mismo. Y a veces los ritos tienen esa particularidad, que no te dan la oportunidad de sentarte a pensar, bueno, ¿y por qué la gente celebra esto, no? Entonces, para nosotros la fe cristiana, la Semana Santa es importantísima porque realmente es la razón de ser del cristianismo. Entendemos que Cristo vino al mundo, Jesús vino y nació en un pesebre, lo celebramos en diciembre, disfrutamos mucho el nacimiento, sí. Pero Él vino con un propósito y su propósito era entregar su vida por todos nosotros. Si Él no entregara su vida, pues no hubiera sido completa su obra. Entonces, no nos quedamos en el nacimiento, nos quedamos también en la vida que Él tuvo, lo que nos enseñó a través de toda su caminar por el mundo, de ser hombre totalmente y también ser Dios, cosa que es muy particular, ser 100% hombre y 100% Dios. Sí. Y lo otro es que Él murió, vivió, padeció, murió y resucitó. Y la resurrección es fundamental en el cristianismo porque la fe cristiana se basa en la vida eterna. Y entendemos que al morir, nosotros tenemos la esperanza de resucitar una nueva vida tal como Él resucitó. Entonces, si no existiera la Semana Santa, difícilmente podríamos llamarnos cristianos. Carlos, hablemos de esas prácticas que se realizan en la Semana Santa, porque muchas veces desconocemos de qué se trata realmente y simplemente decimos, ay, es una semana de descanso, es una semana de ir donde la abuela, de salir a las procesiones, pero no se conoce a profundidad esas prácticas. Sí, pues, a ver, yo desde pequeño, mi familia católica totalmente,
Y pues siempre me pareció muy bonito. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el Domingo de Ramos, ¿no? Me parecía muy chévere y la ramita, y era como un día muy alegre, ¿no? Después llegaba el jueves y el viernes y era todo como más así, como más tristongo, como más apagado, comer solo pescado, no poder comer carne, muchas cosas. No las entendí al principio, pero digamos que para nosotros, digamos, lo fundamental es entender ese Domingo de Ramos. Para nosotros simboliza la llegada de Jesús, pero ya a su recta final de la vida. O sea, es como decir, decido venir a Jerusalén porque aquí es donde sé que voy a morir. Él sabía lo que le iba a pasar y celebramos el hecho de que él tomó el paso de decidir, voy. Tal como tú decías, decisiones, que veíamos en la frase, pues él tomó una decisión. Sabía lo que iba a pasar, tenía esa capacidad de entenderlo y dijo, decido ir. Entonces celebramos eso. Y también los días, digamos, de su muerte es un día para nosotros que nos hace reflexionar mucho, entender la obra que hizo. O sea, no es fácil pensar en morir por otros, ¿no? Uh-huh. Y más cuando uno ve, por ejemplo, la película La Pasión de Cristo, que es tan cruda en ese tema, uno como que siente, wow, esto es más fuerte de lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces, y el domingo para mí es como el tema realmente más que celebramos, porque el Domingo de Resurrección para nosotros es el día de la victoria, es el día de entender que venció la muerte, cosa que ningún otro hombre ha hecho. Claro, nos dicen que hay gente que ha muerto, está unos segundos ahí muerto y después vuelve y cuentan unas historias que no tenemos ni idea si son verdad o mentira, pero pues cada quien decide creerla. Pero él resucitó y se presentó a mucha gente y entonces eso nos hace a nosotros ver que él realmente es real, que él realmente cumplió lo que había hecho, que era el Hijo de Dios, que él decía ser. Y bueno, para nosotros ese día de la resurrección es como un día que celebramos mucho, entonces hacemos una celebración especial en la iglesia, celebramos también la cena que llamamos la última cena de él, bueno, la celebramos también ese día, igual que el viernes y jueves santo, rememorando ese último momento de su encuentro con los apóstoles y de alguna manera él diciendo, bueno, estas son mis últimas palabras y el tiempo que voy a compartir con ustedes. Y él dijo, no voy a volver a probar esto hasta que ya haya vuelto. Entonces, para nosotros eso son celebraciones como bien importantes. Carlos, ¿cómo podemos aprovechar estos días? Pues es una semana, pues deberíamos de estar conectados durante todos los días de este año y estar y cultivar, educar, informarse, conocer cada vez más. Pensaríamos que también, pues algunas personas que hacen el ejercicio de leer y entender la Biblia, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo los podemos aprovechar al máximo cuando muchas veces pues como que solamente utilizamos estos días para enfocarnos especialmente en este tema que es la historia, lo que sucedió y lo que venías hablando? Claro, pues es genial porque es una oportunidad que todos los años se da para tomar decisiones. De alguna manera, cuando hablamos de que una persona muere y resucita, estamos hablando de lo que sería empezar una nueva vida. O sea, cuando tú estás en la Semana Santa, mi recomendación es que tú puedas sentarte y pensar y decir, bueno, ¿qué pasaría si hay cosas de mí que hoy quiero que mueran? Yo quisiera no tener más estos hábitos de vida que sé que no me hacen bien, que tengo problemas con mi familia, que tengo problemas con el alcohol, o que simplemente hay hábitos en mí que no me dejan progresar. Pues la Semana Santa es un buen momento para entender de que sí puedes morir. Puedes morir a cosas y puedes resucitar a nuevas cosas, a una nueva vida. Y esa nueva vida la encontramos en Jesús. Porque si Él lo pudo hacer y Él prometió que lo que Él iba a hacer, mayores cosas que Él íbamos a hacer, es muy probable que todo eso que hoy estás viviendo lo puedas superar en Él. Él te puede dar la fuerza para hacerlo. Y la idea es que en ese momento, en esta Semana Santa, tú puedas tomar un tiempo para buscarlo, para quizás si no lo conoces o no entiendes, pregúntale y dile, mira, no te conozco, no sé ni, no entiendo mucho de esto, explícame. Y busca a alguien que de pronto te aconseje y acércate un poco más a esa vida espiritual que realmente es la que te va a llenar en esas áreas donde hoy tienes vacíos. Y sea la Semana Santa una etapa, un día más, una etapa más de renacer. Resucitar a una nueva vida, morir a ese viejo hombre y nacer a cosas nuevas. Carlos, con eso que nos acabas de decir, para ti en una sola palabra, entonces, ¿qué significaría la Semana Santa? Una nueva vida, una oportunidad de hacer una nueva vida, nacer de nuevo, para mí sería eso la Semana Santa. Y es una oportunidad que todos tenemos día a día. Sí, si quisiéramos verlo, sentirlo así cada día, cada hora, cada minuto, tenemos la oportunidad de decidir
quiero morir, ajá, o quiero morir en esos aspectos que no están llevándome a nada positivo y quiero renacer para tener, ajá, una oportunidad de avanzar la vida. Y qué más que esta semana sea la que mejor nos lleve a esto. Pues viene una generación detrás, sí, tienes un hijo, sí, tengo un sobrino, tienes un hijo también, una generación que, pues, que uno creería que se puede ir perdiendo algunas tradiciones, y esto no es una tradición, eso es algo que llevamos y que llevamos en el ADN, las personas que creemos en lo que sucedió, en lo que viene pasando. Entonces, ¿qué hacemos con esas nuevas generaciones para que no perdamos como esa conexión que tenemos con toda la parte religiosa, con todas nuestras creencias y nuestras prácticas, y más en una semana como esta? Sí, pues hay algo fundamental, y es que creo que todos los seres humanos aprendemos del ejemplo. A veces, por lo menos, bueno, yo seguí muchas tradiciones porque veía a mis abuelos hacerla, claro, mi mamá, mi papá. Con el tiempo después uno se pone a preguntar, ya, pero esto, ¿para dónde va todo este? Sí. Mi abuelita rezaba el rosario todos los días a las 5 de la tarde y yo siempre me preguntaba, ¿qué hago yo aquí sentado? Pero era porque desconocía, ella, claro, lo hacía con su fe y su convicción de por qué lo hacía, yo no. Porque a veces te dicen, vamos a tal lugar, pero no te explican el por qué. Siempre, uh-huh, creo que es importante a la, claro, generación explicarle que, para qué hacemos esto, ¿no? ¿Para qué nos sentamos acá a celebrar esto? ¿Y qué detrás estamos haciendo? Y lo otro es que, tal como les decía, con el tema del tomar decisiones y nacer de nuevo, si tu hijo ve que hay cosas en tu vida que tú estás siendo transformado y siendo cambiado, es muy probable que tu hijo va a decir, eso que tú estás haciendo debe ser especial, porque tú eras así y ya no eres así. Y aparte de eso, los hijos te conocen aún mucho más que mucha gente. Total. Ellos se van a dar cuenta cuando hay un cambio en ti y tú puedas tener la oportunidad de decirles, lo que pasa es que tomé la oportunidad esta Semana Santa de recordar que puedo hacer las cosas diferente. Y él va a decir, y probablemente él diga, en la Semana Santa mi papá tomó decisiones y las hizo. Y eso puede impactar su vida hacia él. El ejemplo. Carlos, esta Semana Mayor es diferente, atípica, sí, porque nos estamos cuidando, nos seguimos cuidando. Entonces, esa invitación para las personas que nos están viendo y que dicen, quiero sentir esa resurrección, esa nueva vida desde mi hogar, con mis hijos, con mi familia, ¿cómo se puede hacer? Pues la recomendación, y lo hablo por experiencia propia, yo viví crisis en mi vida profesionalmente, tuve una carrera profesional muy amplia, muy buena, no me quejo, pero no me llenaba en muchas áreas. Incluso creo que había áreas de mi vida que mucha gente no sabía, aún siendo un profesional, y hay cosas de tu vida que nadie sabe, que tú sí sabes que tienes que cambiar. Hay cosas que tú sabes que no están funcionando bien. Toma, y la recomendación es que esta semana tú tomes la oportunidad de tener un tiempo a solas. Cierres la puerta de tu habitación, te encierres en tu cuarto y de pronto, saliendo de todo el ruido, puedas orar a Dios. Incluso arrodillarte, aun si no lo sabes, hazlo. Nada te quita eso. Y puedas tú sentar un precedente en tu vida, decir, necesito un cambio. Necesito encontrarme un poco más con esos valores que sé que hacen falta. Necesito entender cómo puedo dejar de hacer daño a la gente que amo. Necesito nacer de nuevo y quiero que me des la oportunidad de nacer de nuevo. Y quiero tú, Jesús, que mores en mi vida. Si tú resucitaste, hazme resucitar. Dame una nueva vida. La vida que tú prometiste, dámela. Y te aseguro que en la fe y en la medida que tú lo hagas y con la convicción que lo hagas, muchas cosas van a empezar a cambiar. Carlos, muchísimas gracias. Sí. Gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por decirnos y hacernos reflexionar. La verdad que me gustó mucho porque reflexioné en que sí, realmente podemos cambiar muchas cosas y es un momento donde nos podemos permitir hacerlo. Así que muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Un abrazo gigante, que disfrutes bastante con tu familia, momento de oración. No, gracias, gracias a ustedes, totalmente. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Aquí siempre aprendemos bastante. Bastante. Pero vamos a hacer una pequeña pausa en mi parque, tu casa, y regresamos con más. No se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y
seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque llega Patti con sus buenas recomendaciones. Bienvenida, ¿cómo estás? Manu, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, Patti, hoy vamos a hablar de la Vita Francesa. Sí, ¿qué es esto? Uy, Manu, tocaste algo que, mejor dicho, para esta semana, la Semana Mayor, que de verdad es que debemos cuidarnos en casa porque hay un piquito por ahí que nos está molestando referente al COVID, y es donde necesitamos subir esas defensas con la Vita Francesa. Ah, o sea, la Vita Francesa es, me imagino que es una vitamina que nos ayuda en todo este proceso. Cuéntame qué es lo que tiene que me va a ayudar a tener las defensas bien fuertes. Bien fuertes. Bueno, para esta semana y para muchas más y para evitar todos estos malos síntomas, la Vita Francesa es una vitamina que tiene oligoelementos, que tiene omega 3, 6, 9, complejo B y vitamina E, imagínate. Es, mejor dicho, un complemento de puras vitaminas. Bueno, pero entonces, ¿quiénes tendrían que tomar esa vitamina? Manu, ¿no te sientes a veces que no concilias el sueño? Sí. Que tienes muchas cosas por hacer y con tanta cosa que tenemos en la cabeza y con el corre-corre, no conciliamos el sueño. Es verdad, y no logro a veces, claro, cuando no duermo bien, entonces no me concentro bien tampoco. Exactamente, tocaste algo súper importante, es la falta de concentración. A veces tomamos medicamentos, porque recordémosle a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, que esto es un alimento más no medicamento. Perfecto. Mientras que muchas veces lo que hacemos es acudir a los fármacos, que es lo que al otro día no logramos conciliar bien un sueño. Entonces nos sentimos con dolor de cabeza, nos levantamos deprimidos, cansados, nos levantamos con esas pequeñas molestias que la verdad es que la Vita Francesa es reparadora. Y mira que nos está ayudando a liberar la melatonina, que es la que evita que nosotros no podamos dormir, o sea, la que nos agarra en ese no sueño, no sueño bueno. También es ideal para compartir para toda la familia. Esto es un tratamiento no solamente para nosotras, sino para los niños, para los hombres, mejor dicho, para cualquier edad es fundamental. Eso te iba a preguntar, o sea, si puedo pues empezar a tomarla, entonces uno diría, no, tienes que ser una persona muy activa en este momento, entonces uno dice, entre los 25, los 35, pero ¿desde qué edad más o menos podemos empezar a tomarlo y que ya sea parte de la mesa cuando uno está ahí tomándose todas sus vitaminas? Manu, desde los 5 añitos. Ah, súper bien. Imagínate, los niños desde los 5 años y nosotros desde que empecemos una edad, más o menos desde los Si empieza desde los 5 años, de ahí en adelante, imagínate. Ah, bueno, entonces, ¿en qué presentación viene? ¿Cómo se toma? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Viene en una presentación totalmente por cápsulas, es masticable. Recordemos, Manu, a todos los televidentes, que el complejo B a veces es inyectado, pero es muy doloroso, es costoso. Mientras que la Vita Francesa se puede tomar con agua, con jugo, de su preferencia, ojalá natural, o simplemente masticar, no más. Y listo. Y listo, eso es todo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto necesito al día? Bueno, ¿cuál es la dosis? Sí. La dosis para los adultos, para nosotros, son 2 veces al día, una a la mañana y otra en la noche. Y para los chiquiticos, a partir de los 5 años, es una sola, una diaria. Bueno, muy bien, pero entonces yo quiero que me digas cuánto me vale una caja. No, Manu, o sea, es un regalo para que disfrutemos toda esta semana guardaditos en casa y que subamos todas esas defensas. Una sola caja de Vita Francesa cuesta alrededor de los 30.000 pesos. Hoy Dominos Natura le trae 5 cajas que son 100 unidades, perfectos para un tratamiento para toda la familia, Manu, por 59.900 pesos. Imagínate, un regalo. Pero si son de las 25 primeras llamadas, vamos a tener este regalito. Cuando llamen, piden el Bluetooth P57 o el baflecito. Mira, todo para compartir en casa con los niños. Me gusta mucho. Entonces, retomemos. ¿Cuánto me vale las 5 cajas? 5 cajas, 59.900 pesos. Nos estamos llevando 100 pastillas. Y aparte, el regalito, escogen entre el Bluetooth y el radio, que tiene USB, Bluetooth, tiene FM y, mejor dicho, para compartir todos y ver buenísimo todas las películas de Semana Santa, reproducir el sonido. Me gusta. ¿Y dónde pudiera yo llamar? ¿Dónde me puedo comunicar? Porque yo quiero hacer una de esas 25 llamadas. Claro que sí, Manu. Marcando ya mismo a las líneas 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, @dominos.colombia, nuestras redes sociales, también en Facebook como en Instagram.
Y todo este kit por 59.900 pesos. Pero, espere, ¿cuánto me vale? 59.900 pesos. Pero me vas a cobrar el domicilio. Nada, es un totalmente gratis. Ah, no, entonces otra vez repítame la línea. Entonces, 322-7172, 304-48-86-89, 59.900 es un regalo para quedarnos en casa y compartir para toda la familia. Para ti. Muchas gracias. Gracias. Nos estamos a ti, viendo. Un claro abrazo gigante. Sí, lo mismo. Seguimos con buenas recomendaciones aquí en Mi Parque, tu casa. Así es, Manu y televidentes, seguimos con muy buenas recomendaciones aquí en Mi Parque, tu casa, y aquí siempre hablamos de buenos hábitos, y qué mejor hábito que leer desde pequeñitos, Manu. Sí, yo me acuerdo que en el colegio era obligada, entonces cuánto libro nos vamos a leer, y no era tan chévere porque uno no lo disfrutaba porque era obligado, ahora es una delicia porque uno va, entonces va a la librería, compra, tiene los viejitos que puede como retomar, eso me parece una delicia, y por eso vamos hoy con nuestro siguiente invitado, Camilo Góez. Él es promotor de lectura. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Camilo, vamos a hablar de... pues empecemos por ahí, porque es bueno leer, porque es que cuando estamos en el colegio nos obligan y no nos parece tan chévere porque nos está quitando horas de juego, pero la lectura también se puede convertir para ellos en un juego y una forma de practicarlo día a día. Claro, de hecho lo es. Sí, yo creo que en los colegios pues muchas veces como porque se le enfoca mucho a la cuestión de ser una tarea, ¿cierto? Uh-huh. Como a modo de ver, pues... se le daña muchas veces a las personas pues como que esa intención que tal vez sí puedan haber tenido, pero que tal vez la tarea o que muchas veces inclusive ponen de castigo leer más, ¿cierto? Entonces ya ahí mismo se empieza a significar la lectura como un castigo y queda grabado así. Pues yo creo que la lectura es, antes que todo, pues una conversación, ¿cierto? Y quién no ha tenido pues una conversación pues así que le ha revelado muchas cosas con un amigo, con una pareja, con la mamá, y lo que nos permite la lectura es no solo acceder al círculo cercano de uno, ¿cierto? Pues el colegio, la oficina, la universidad, sino pues también poder hablar con personas que vivieron en otras épocas, en otros lugares. Entonces pues la lectura... Le permite a uno viajar a lugares desconocidos, sentir aromas, mejor dicho. Y hoy nos traes unas súper recomendaciones, Camilo, pero yo sí quiero decirte algo. Muchas veces, y un tipcito rápido ahí para las personas que de pronto no lo tienen como hábito y ven un libro gruesecito y dicen, ¿cuándo voy a empezar yo a leer este libro? ¿Cuándo lo voy a terminar? Sí, no, la lectura es un poco como el ejercicio, ¿cierto? Que tal vez si tú no haces ejercicio constantemente y te plantean pues correr media maratón, vos decís, pues no me da, ¿cierto? Y también está bien uno reconocer sus límites y sus capacidades y decir, pues no me voy a leer Guerra y Paz, pues que es un libro muy, muy grande, pues, pero sí de pronto empezar pues con un capitulito o de un libro que te guste, que te llame la atención, con, de pronto cuentos puede ser una muy buena forma de iniciar la lectura, porque son pues textos que tienen un inicio y un final corto, entonces pues tal vez la novela larga y extensa pues te abrume, después pues era así, es un poco como les digo, como hacer ejercicio, o sea, vos no te metes de lleno a correr una carrera entera, sino que pues decís, bueno, voy a salir poco a trotar un poquito, lo voy a caminar. Sí. Me entonces, gusta. Camila, ¿cuál es tu primera recomendación? Bueno, mi primera recomendación es esta, que es de un autor norteamericano del siglo XX, que se llama Jack London. El libro se llama Peregrino de las Estrellas y me parece acorde pues, o adecuado para estos tiempos de Semana Santa, y más esta Semana Santa que es especialmente encerrada, ¿cierto? Sí. O sea, que no podemos salir por cuestiones del COVID. Y se trata de un profesor de universidad injustamente encarcelado en una cárcel de máxima seguridad. Y los castigos que le aplicaban en la cárcel eran pues tortuosos y de inmovilización. Le hacían una cosa que se llamaba el jacket, que era una especie de camisa de fuerza que lo aprisionaba. Entonces él, en esa inmovilidad que pues lo hacía sufrir mucho,
descubre cómo a partir de pues, la reflexión y estar como que entrar en un estado en donde le permite conocer sus vidas pasadas. Entonces, en esa quietud y en ese encierro, pues él logra liberarse a partir de la mente y conocer vidas pasadas. Entonces, pues la historia va contando sus días en la prisión, pero también como cuando lo castigaban, el tipo lograba escaparse pues con la mente, y pues va a China, va a un montón de lugares, ¿cierto? Estando ahí solo. Y yo creo que eso es un poco también los alcances de la lectura, ¿cierto? Y del pensamiento, pues claro. Como el tipo, pues estando ahí en la cárcel, encerrado, podía visitar un montón de lugares. Eso es también lo que nos ofrece la lectura y los libros. Ese escape para mantener su salud mental. ¿Cuál es la segunda recomendación que nos trae? La segunda recomendación es uno de estos, es esta que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Es de una autora que se llama Tatiana Tibuliak. Ella es de Moldavia, eso es Europa del Este. Y este libro es interesante porque muestra una relación muy conflictiva con la mamá, ¿cierto? Pero también pues el personaje principal muestra una relación muy conflictiva con la mamá, o sea, muchos conflictos, mucho resentimiento. Y pues todo empieza cuando la mamá lo invita a pasar un verano en el campo para contarle que tiene cáncer, que va a morir. Y entonces cómo a partir de esa noticia se empieza pues también a develar pues un montón de sentimientos diferentes al odio, al resentimiento que se habían generado, y cómo pues van pues mostrando versiones mucho más humanas y mucho más empáticas que lo que nos habían mostrado, ¿cierto? Entonces me parece a mí interesante como la forma que plantea las relaciones humanas y la empatía, pues la empatía, pues la transformación. Existe la transformación entre las relaciones. Exacto, me gusta mucho ese. Exacto. Es muy bueno. ¿La tercera recomendación? La tercera recomendación es de un escritor colombiano que se llama Los ejércitos de Belio Roseros, ¿cierto? Este es interesante porque habla de un tema pues como que ya muy recurrente en Colombia, que es el conflicto colombiano, pero lo hace desde una visión de las personas que viven en el pueblo. Y entonces no se enfoca en decir bandos, en decir pues como que diferentes pues como que participantes del conflicto, sino en estas personas. Entonces por eso se llama Los ejércitos. A fin de cuentas logra transmitir el miedo y la violencia, el horror, pero también la cotidianidad y cómo en esos entornos pues se llevan y se transcurren vidas humanas pues cargadas de amor, de empatía, ¿cierto? Entonces logra esa mirada a temas pues de colombianos desde el reconocimiento de las personas pues como seres humanos que tienen un montón de experiencias ahí. Maravilloso, también suena muy interesante. Es ¿y la siguiente recomendación? La siguiente recomendación es seguramente pues muy reconocido por todos, que se llama pues es Viaje a Pie, del escritor y filósofo antioqueño, sí, Fernando González. Sí. Y me parece también adecuado para Semana Santa, pues en tanto que presenta un montón de reflexiones de la cultura antioqueña, de nosotros, de la cultura colombiana. Es un viaje que hace, pues se llama Viaje a Pie, es un viaje a pie que hace desde Envigado y da una vuelta por el Retiro, La Ceja y varios lugares pues, de Antioquia, y presenta unas ideas muy interesantes frente a todo, o sea, pues, frente al caminar, a la actividad misma de caminar, y cómo el caminar pues nos suscita un montón de reflexiones de acuerdo a lo que vemos, los personajes con los que nos encontramos, y va siendo pues una especie de radiografía de Antioquia pues y de Colombia de esa época, que yo creo que puede ser interesante. Pues como lo decían ustedes ahorita, este es un momento que puede ser para reflexionar, ¿cierto? Sí. Y qué más reflexión que con un libro que es al mismo tiempo una conversación pero estando solos, ¿cierto? Y reconocer la historia de donde vivimos, historia, del territorio que tenemos. ¿Y nuestra última recomendación? Nuestra última recomendación se llama La maravillosa vida breve de Oscar Wao. Es de un autor que se llama Junot Díaz, y es contando la historia de un adolescente en Estados Unidos, dominicano, y es muy interesante porque logra contar la historia de este adolescente con todos sus hobbies y la ciencia ficción y los cómics, pero además de eso va contando paralelamente
la historia de este dictador dominicano, Trujillo, ¿cierto? El del Trujillato. Entonces va logrando entrelazar mucho, pues tal vez un entorno muy cotidiano y muy tal vez reconocido pues por los adolescentes, como es, no sé, los videojuegos y todo esto, pero también va mostrando cómo ese personaje tiene que ver pues con la historia de República Dominicana. Pues, no, Camilo, excelentes recomendaciones, me dejas antojada de varios de los que nos trajiste hoy. Uh-huh. Como tú dices, promover esa lectura, aprovechando esta semana mayor que estamos en casa con la familia. Qué rico que nos hayas traído estos libros hoy y esas historias, un poquito de entender qué hay detrás de cada libro. Claro que sí, no, es... Camilo, ¿tienes alguna red social? Sí, es en Instagram, se llama @alomodelibro, es un proyecto de promoción cultural que tenemos mi pareja y yo, en donde hablamos de libros, hacemos reseñas, pero también organizamos trueques de libros, ¿cierto? Por si de pronto tienen en su casa libros que ya leyeron y que les gustaría tal vez intercambiar por otros, pues estén al tanto. Muy bien. Camilo, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa, por esas buenas recomendaciones y a practicar más la lectura, que de verdad ustedes no saben todos los beneficios que trae a su vida. Muchas gracias. A ustedes. Señorita. Nos vamos a una pequeña pausa porque vamos a hablar de los cuencos, la importancia, esas vibraciones que hacen en nosotros. Ya volvemos, no se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y hoy traemos una invitada que me encanta porque nos va a hablar de los cuencos de cuarzo, muy diferentes a los tibetanos. ¿Y por qué? Porque hoy traemos esta invitada, porque esta Semana Mayor también queremos desconectarnos, reflexionar, tener esa reconexión y por eso, Manu, trajimos, digamos que estos cuencos donde nos hace la invitación, esa vibración, esos sonidos a esa desconexión. Invitación que ella nos dijo es, señorita, pues, ¿qué tal si se quitan los tacones? ¿Qué tal si no se sientan en esa silla, sino que vamos a conectarnos con eso? Le dijimos, claro, invitada, usted es la que manda, entonces adelante. Bienvenida, ¿cómo estás? Feliz, encantada de estar con ustedes en este espacio maravilloso, lleno de naturaleza, de energía vital y de compartir con todos ustedes este regalo del universo, la terapia vibracional con cuencos de cuarzo. Alma Chandina. Sí. Promotora social, cantante y una mujer apasionada y cada día construyendo más esa información y conociendo más sobre estos cuencos. Vamos a empezar con esa diferencia, cuenco de cuarzo y cuenco tibetano. Sí, tradicionalmente se conocen los cuencos tibetanos. Esos cuencos son unas vasijas que están hechas de una aleación de diferentes metales, de estaño, de cobre, de bronce, ¿sí? Y los cuencos de cuarzo son unas vasijas que están hechas de cristal de cuarzo. Sí. El cuarzo es un elemento, es un mineral que tiene una condición especial y está presente en todo el universo. Sí, nuestras células, nuestros huesos, nuestro torrente sanguíneo, todo lo que existe en el universo está impregnado de cristal de cuarzo, la arena del mar, la naturaleza, el cosmos. ¿Sí? Por eso dicen, somos polvo de estrella. Polvo de estrella es esa esencia luminosa que está en cada una de nuestras células, en ese entramado energético que somos realmente. Entonces, cuando nosotros entramos en resonancia con ese cristal, se amplifica el sonido y se generan esos estados de sanación, o sea, podríamos decirlo respetando pues esa tradición de los cuencos tibetanos, que el impacto que ellos hacen a nivel terapéutico es mucho mayor. Alma, esta es una terapia vibracional y nos traes hoy 7 cuencos. Yo quisiera que nos expliques por qué precisamente 7 y cómo se hace esta terapia. Claro que sí. Bueno, son 7 vasijas, cada una está afinada en un tono diferente, desde el do hasta el si. Ellos trabajan en todo el cuerpo, como les decía, esa resonancia se expande en todas nuestras células, en todos nuestros órganos, pero principalmente hacen un trabajo muy especial y es a nivel de los 7 chakras.
todo lo que nosotros, o sea, todo ese entramado celular que nosotros tenemos tiene unas conexiones, unas interconexiones, y a eso le decimos chakras, pero hay unos chakras principales que la mayoría de la gente conoce como los 7 chakras, ¿no? Esos 7 chakras tienen una correspondencia con una nota musical, con unos órganos y con unas glándulas. Entonces, cada vasija activa cada uno de esos 7 centros energéticos, liberando. Qué pena que te interrumpa mientras que nos explicas. ¿Qué tal si nos vas haciendo una muestra para que la gente, las personas entiendan cuál es el sonido? Porque ya nos has hablado mucho y estamos todos acá como que queremos escuchar. Yo quiero. Claro que sí, ¿no? De esto hay mucha tela que cortar. Es un tema apasionante y a mí me encanta y lo disfruto muchísimo. Entonces estaríamos hablando de este primer cuenco, que hace correspondencia con nuestro primer centro energético, chakra raíz, y está afinado en do, ¿cierto? Entonces, toda la música que podamos escuchar en esa frecuencia vibratoria va a activar y ayudar a desbloquear ese centro energético. Quiero decir algo antes de continuar. Estos cuencos están afinados en una frecuencia de 432. Ok. 432 es la frecuencia original en la que vibra todo el universo. ¿Qué se cambió hace muchos años? De ahí hay muchas teorías. En la Segunda Guerra Mundial dice que esa frecuencia fue alterada y la música que nosotros escuchamos hoy en día está afinada en 440. Bien, pero la frecuencia original de sanación, de bienestar, de relajación es 432. Por eso ellos también hacen un trabajo tan especial. Están afinados en 432. Entonces, listo. Este es el do, primer centro energético, chakra raíz. Este es el re, para el segundo chakra, que tiene que ver con nuestros órganos sexuales, el chakra sexual. El mi, que corresponde al plexo solar. El fa, que pertenece al centro energético del corazón, chakra corazón. El sol, al chakra garganta. El la, nuestro tercer ojo, que es un centro de mucho poder. Bueno, no sé si podemos hablar un poquito de cada centro, ya ustedes van desarrollando el tema, ¿no? Y el si, que es el chakra corona, la conexión al universo. Es decir, desde el do hasta el si, estos centros energéticos hacen una antena, es como una señal, es una antena energética que nos conecta desde la Tierra, desde nuestro plano terreno hasta el universo. Muy bien, si pudiéramos, ¿nos podrías dar una pequeña muestra de una sesión de sanación? Claro. Entre lo que harías acá, porque acá ya lo que hiciste fue mostrarnos cómo están conectados con nuestros diferentes chakras y cómo funciona esta antena, pero si en este momento nos regalarías, pues no sé, un minuto, dos minutos de esa sesión, para que en este momento tanto los televidentes como nosotros y los que estamos acá presentes nos conectemos con eso que tenemos que sanar y que queremos cambiar, y más durante esta semana precisamente, que es una semana de reflexión. Claro que sí. Voy a anotar algo también, y es importante, porque los cuencos no actúan solamente a nivel físico, sino que tienen todo que ver con nuestra integralidad, ¿cierto? Nosotros somos un cuerpo energético, físico, emocional, mental y espiritual. Cuando nosotros tenemos bloqueos, estamos hablando de desarmonías en el nivel de vibración de nuestras células o de nuestros pensamientos o de nuestro espíritu. En fin, es de una manera muy general, ¿cierto? Ilustrarlo. Entonces ellos hacen esa armonización, limpian primero todas esas desarmonías o esa suciedad o esas desintonías y vuelven a armonizar, devolviéndole a ese ser, al cuerpo, ese estado de vitalidad y de sanación. Y esto para seres humanos, para plantas, para animales, para todo lo que respira y está vivo. Entonces vamos a hacerla. Además también tienen una propiedad bellísima, y es que nos inducen a un estado de relajación profunda.
es sorprendente lo que uno siente y esa conexión que puede recibir con esto. Y eso fue, pues, unos segundos, un minuto lo que acabamos de sentir. Y ¿cómo se intensifican? No, y además que me permitió estar súper presente. O sea, tengo muchas cosas en la cabeza siempre, todos los días, y en este momento, mientras que lo hacía, estaba tan concentrada en el sonido que me permitió estar consciente y presente, que es algo que tenemos que trabajar día a día, y cómo por medio de eso y esa vibración también podemos sanar. Esa invitación que le podemos hacer a las personas en semana, en esta semana o en cualquier momento que necesiten como conectarse con algo diferente, que están buscando algo diferente, y que esa también podría ser otra opción de terapia. Sí, la verdad es que se convierten en una herramienta de sanación y una alternativa diferente. Creo que ahorita la humanidad está entrando en un estado de mayor conciencia, entendiendo que en la naturaleza y en otras maneras de nosotros interactuar con el mundo, con la vida, podemos encontrar sanación, ¿cierto? Esto es un recurso maravilloso, es una terapia que no es invasiva, que por el contrario, lo que genera es un estado de bienestar mucho mayor y hace una sanación a un nivel muy integral, ¿cierto? Es una opción, como muchas otras, y que se puede aplicar a cualquier persona de diferentes edades, mujeres embarazadas, o sea, no tiene ninguna restricción. Por el contrario, los beneficios son maravillosos. Es una terapia natural, refrescante, y que te conecta con ese estado de luz, de amor infinito que somos realmente nosotros. La sanación realmente ocurre cuando nosotros empezamos a reconocer quiénes somos en nuestro interior y todo el poder que yace dentro de nosotros. Lo que hace es amplificar esas potencialidades y esos recursos que nosotros tenemos inherentemente como seres humanos. Alma, gracias, me encantó. Ustedes no saben a dónde yo me fui, a un campo lleno de flores con ese sonido de los pajaritos. Ahí en pantalla vamos a poner el correo electrónico que nos compartiste para que las personas se puedan conectar contigo con esta terapia tan chévere, tan bonita, Manu. Muchas gracias. Sí. No, encantada. Definitivamente es la conexión que uno puede tener. Nos vamos. Muchas gracias por estar acá, no, por hacernos esta pequeña muestra y encontrar que hay otras alternativas. Muchas gracias. Ahí veíamos el correo electrónico. Gracias. Sí, claro, yo siempre quiero más, obviamente. Y las redes, mis redes. Claro, dímelas. Arroba Alma Shandina, alma-shandina, él es el Instagram, ¿no? Facebook arroba Alma Shandina, Instagram alma-shandina. Perfecto. Bueno, muchas gracias por conectarse con nosotras. Recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Chao, chao.